se le ganó por penales a Unión. Creo que habíamos empezado el campeonato, fuimos de menor a mayor y bueno, terminamos coronando lo que creo que el club estaba buscando, porque hace 7, 8 años que lo venía organizando y nunca había tenido la posibilidad de ganarlo. Bueno, se dio en esta oportunidad y bueno, estamos todos conformes. Si bien creo que vamos a llegar bien con los partidos necesarios, amistosos que se necesitan para empezar el domingo el campeonato ahí en Argentina. Todo un logro para los chicos de la institución, todos chicos del club, ¿no? Sí, la mayoría, el único chico que no ha podido jugar el campeonato por temas de trabajo es Nano Borredá. Los demás sí, son todos de ahí y creo que se viene haciendo un buen trabajo en inferiores. Y bueno, ahora el tema es tratar de consolidar a algún jugador que uno ve, que cree que pueden estar para la primera. Y bueno, eso es lo que quiere la gente de Central, en este caso los dirigentes. Muy bien. Le ganaron al equipo que había clasificado invicto, ¿no? Tengo entendido, Unión de Morrison a la final. Sí, nosotros jugamos el primer partido con ellos y habíamos perdido 2-1. Unión creo que tiene un muy buen equipo, juega bien, aparte tiene un técnico, un gran técnico, José Pizarroni, que ya es conocido y sabemos la experiencia que tiene. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen torneo y como te decía antes, la idea es seguir fogueando a algún pibe que creamos que pueden tener posibilidad de jugar en primera. Ese es el objetivo de Central. Por otra parte, hoy comenzará también en Central un torneo de fútbol infantil. Sí, gracias a Dios esta noche estamos largando, muy contento porque hemos recibido el apoyo de muchos clubes. Yo creo que va a ser la edición con más clubes, vos imaginate que con más equipos, ¿cierto? Son 4 categorías, que son las canchas de las canchitas chicas, con 9 equipos, imaginate que son algo de cerca de 36 y 40 equipos más o menos que van a entrar. Recuérdanos las categorías. Sí, las categorías son 2008, 2009, 2010 y 2011. Después vamos a hacer un encuentro de lo que es escuelita, que se conoce, que son de 2012, 2013, 2014. Y este año hemos puesto, para que participen sobre todo los chicos del club, como la organización Club Central, tengo participación todo. Entonces, las categorías más grandes, las que juegan en cancha grande, vamos a hacer un partido amistoso. Eso va a ser de las 19 a 20 horas que empezarían las canchas chiquitas. Ya tenemos confirmado para el día lunes la categoría 2006, que va a jugar un partido amistoso con un argentino. El día martes, la quinta va a jugar con argentino y la 2006 con el Bel. Así que bueno, te digo, ojalá que el tiempo nos acompañe y podemos darle adelante. Se va a hacer durante toda esta semana, lunes, martes, jueves, lo que es clasificación, y el viernes se jugaría semifinales y finales de todas las categorías. Todos los equipos de Belleville, más algunas escuelas de fútbol, y de afuera viene Defensores San Marcos y Unión de Morso.